Estamos grabando desde el lugar donde va a hablar el senador Juan Andrés Ramírez, candidato a la presidencia de la República por el herrerismo. La actividad es patrocinada a nivel departamental por la lista 15 del herrerismo departamental precisamente. Esto es una prueba de Canal 2, el canal de nuestra gente. En instantes estaremos recibiendo entonces al doctor Juan Andrés Ramírez aquí en Plaza de los 33 Orientales. Corto. Tomá con los auriculares en la cámara a ver qué tal salió el audio. Thank you.
cuando, amigos de Tranqueras, cuando veníamos en la caravana, Martín, que estaba un poco preocupado por cumplir con todo el itinerario y en tiempo y en forma, decía que no tenía ganas de hablar y que de pronto dejar que hablara Luis Alberto, Chirucci, Juan Andrés Ramírez. Y realmente veníamos con la idea de que ni Martín ni nosotros, que estamos todos los días, que hablamos, que conversamos, que visitamos, que pateamos los barrios y las villas de este departamento, que no habláramos en este acto. Pero, ¿cómo podíamos no hablar? ¿Cómo podíamos perder la oportunidad de venir y hablar ante esta maravillosa asamblea de la lista 15 del Partido Nacional? ¿Cómo podíamos dejar de hablar y de decirles de nuestra satisfacción y de nuestro orgullo de pertenecer al movimiento que lidera, que encabeza a nivel nacional el gran presidente del país, el gran presidente de los uruguayos, ese gran blanco, gran conductor del herredismo que es Luis Alberto Lacalle? Luis Alberto Lacalle, que ha hecho la gran obra transformadora que es motivo de orgullo de todos nosotros y que el día 29 va a estar aquí como ha estado durante todos estos años y como siempre ha estado, va a estar inaugurando obras para la gente por la que trabajó, para la gente por la que luchó tanto. Y aquí en Tranqueras, ahí están las obras del Partido Nacional, de Martín Pader, de Luis Alberto Lacalle, de Luis Alberto Quebra, de este país. Y nosotros, que seguramente vamos a ser diputados por el departamento de Rivera, lo decíamos hoy en Villadío, queremos tener y sentir como orgullo, no el de ser diputados del departamento de Rivera, sino de todos los riverenses, del hombre, de la mujer, del niño, del joven, a quien conocemos, a quien sabemos su cara, su rostro. Hemos recorrido el departamento con Martín y con Luis Alberto y con todos los dirigentes de esta gran agrupación que tiene 56 años de lucha al servicio de la gente. Y hoy asumimos con responsabilidad la tarea de ser los representantes de la gente de Rivera y así vamos a actuar en el Parlamento Nacional como representante de todos los riverenses. Y como un compromiso que asumimos hoy frente al futuro presidente de la República y frente al futuro presidente de la Asamblea General, les decimos que cuando nos toque ser representante de Rivera, vamos a ser representante de todos los riverenses, independiente de pelo, de colores, de matices, de religiones, porque un representante debe ser de todos los ciudadanos que integran la comunidad. Y también nos comprometemos desde ya, desde esta plaza de Tranqueras, que conjuntamente con los otros diputados de Rivera, que sean del Partido Colorado, del partido que sea, también vamos a formar conjuntamente la bancada de Rivera, la bancada del norte del país, para luchar por el norte del país. Fue uno, dos, tres. Estamos dialogando con el candidato a la vicepresidencia por esta fórmula que hoy nos visita dentro del herrerismo Partido Nacional. Juan Chirucci, su saludo a Tranqueras y al departamento a través de nuestra cámara. Un saludo al pueblo de Rivera, al pueblo de Tranqueras, pero principalmente a todos los orientales de Rivera, a todos los ciudadanos de Rivera. Hemos estado en este día recorriendo parte del departamento, estuvimos en Villadero, ahora estamos en Tranquera. Y probablemente luego recorramos algunos barrios de la ciudad de Rivera. A nosotros nos interesa, como candidato a la vicepresidencia, mantener el contacto con la gente y mamar mismo de la realidad, la problemática de nuestra gente. Nosotros hemos visto en Rivera una gran adhesión a nuestra fórmula y una gran adhesión a esta 15. Vamos a ver qué ocurre luego a la noche en la ciudad de Rivera. Probablemente ya logremos hacerlo muy fuerte en favor del éxito político
escuchemos sus declaraciones y sus opiniones para los televidentes y para TV10 y para Canal 2 Tranqueras. Un abrazo a todos los ciudadanos de Rivera y ojalá a partir del 1 de marzo toda la fuerza política de este país, apoyada y respaldada por los ciudadanos de este país, conformemos un gran equipo en favor de la calidad de vida de los uruguayos. Amigos, nos habíamos hecho el propósito de no hablar esta tarde acá. Ustedes nos tienen todos los días y tal vez muy poco más podemos decirles. Pero viendo el fervor siempre contagiante de la gente de Tranquera como de la gente de todo el departamento, no podíamos dejar de decir dos palabras. Luis Alberto Heber, ¿qué significa para usted esta nueva instancia ahora ya en el terreno directamente electoral aquí en Tranquera? Bueno, somos los primeros que venimos a la plaza, que estamos, como podrán ver los televidentes, realmente es un apoyo de la gente de Tranquera, que lo valoramos mucho, que nos compromete más al futuro, tenemos muchas más cosas para hacer. Pero lo importante hoy es presentar este apoyo popular que se demuestra en la calle y sobre todo la gente que pertenece a otros partidos viene a escucharnos, nos viene de respeto a ver qué es, cuál es la propuesta del Partido Nacional y la Lista 15. El agradecido soy yo a los que están ahí y los que nos van a ver desde ahí, desde acá. Dale, saludos de parte de Douglas Cambio. No es una elección cualquiera. Cuando ustedes, que le en el cuarto secreto, en ese minuto, depositen el voto, están jugando el destino del departamento y del país por 5 años más. Y ustedes saben cuánto se puede hacer, pero también saben cuánto se puede destruir en 5 años. En consecuencia, compañeros, apuesto el acento en buscar, en encontrar formas de capacitación para una juventud, una lindísima juventud que tiene el Uruguay y que está pidiendo cancha. Una juventud llena de esperanza, llena de bríos, una juventud que tiene que capacitarse, que tiene que hacer de este país el mejor. El candidato a la vicepresidencia de la República, el intendente de San José. De los más importantes momentos vividos. Y hoy estamos aquí junto a ustedes en otra zona del interior del país, en otra zona del interior de nuestra patria. Antes de ayer estuvimos recorriendo pueblo por pueblo en Artigas, llegando a los pueblitos más chicos del departamento de Artigas, llegando a los lugares más escondidos y más alejados, llegando a la gente, parándonos en el camino. El oído al pecho, al corazón de nuestros ciudadanos, para saber cuáles son los anhelos, cuáles son las expectativas, cuáles son las esperanzas, cuáles son las preocupaciones. Y así hemos gobernado durante tantos años el departamento de San José, teniendo el respaldo masivo de la población del departamento de San José, porque nunca hicimos lo que la gente no quería. Al contrario, nuestra gestión respondía directamente a los planteos de la gente. Y aquí ha ocurrido lo mismo. De Tranqueras, venir al departamento de Rivera, para cualquier nacionalista y en particular para un herrerista, es siempre una inmensa satisfacción. Porque la actividad política está entramada de compromisos. Cada 5 años, y más que cada 5 años, aún durante los periodos de gobierno,
los que ejercemos cargos representativos, los que nos ocupamos de las cuestiones políticas, nacionales y departamentales, asumimos en forma permanente con ustedes compromisos, obligaciones que nos obligan, que nos vinculan, que ligan nuestra conducta en forma permanente y diaria. Y al recorrer el país, cuando uno hace una caravana, cuando se baja en un barrio humilde, cuando saluda a la gente y viene una madre con un chiquito en brazos y sonriente lo mira, le da un beso y le pide que le dé un beso a la criatura, uno lo que siente ahí profundamente, lo que siente es la inmensa responsabilidad que cuando ejercemos política asumimos, de velar en forma permanente por el mejor destino de cada uno de los orientales, sean de la divisa partidaria que sea. Y decía que cuando venimos a Rivera y compartimos una asamblea partidaria con los compatriotas de la lista 15, sentimos el enorme orgullo, la gran satisfacción, como blancos y como herreristas, de poder mirarlos a los ojos francamente, uno a uno, sin escaparle a la mirada, sin voltear la cara con vergüenza, con la frente bien alta. Cuando uno viene a Rivera, les decía, a todos los ciudadanos de Rivera, le podemos decir que como integrantes del Partido Nacional, como integrantes del herrerismo en particular, sabemos que la lista 15 de Rivera ha sido y será y seguirá siendo el baluarte partidario más importante del departamento de Rivera por muchos años. Y es un baluarte no simplemente porque tenga una estructura muy firme, no es simplemente porque tenga un conjunto de correligionarios dispuestos a trabajar y a luchar políticamente, es un baluarte porque sabemos y lo saben plenamente ustedes que el herrerismo y el herrerismo de la lista 15 en Rivera es un equipo de hombres que nunca le ha mentido a su gente. Es un equipo de hombres que ha trabajado con esfuerzo permanente por el bienestar de todos los habitantes del departamento. Y es un equipo de hombres que ha logrado en lo nacional y en lo departamental, sin lugar a dudas, cumplir con los compromisos asumidos con cada uno de sus compatriotas y coterráneos para darles satisfacción a las necesidades personales y familiares que todos los habitantes tienen. No asumamos riesgos inútiles. Los habitantes de Rivera no tienen derecho a asumir riesgos inútiles. Tienen que actuar con certidumbre. Si ha habido un equipo de hombres que ha trabajado intensamente